Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo el Optimum File más actualizado que hay hasta la fecha, con una super personalización tanto en ligas europeas como en ligas latinas, que algunas veces se las deja de lado, pero esta vez no. Y es la nueva versión del off de Editemos Pez. Esta es su versión 3, recién salida. No piensen que porque están acostumbrados a un V5, un V6, un V7, piensen que esté desactualizada. Para nada, al contrario, súper completa, detalles únicos, y se los quiero recomendar hoy para que actualicen y licencien totalmente su juego. Bueno, como dije, hace nada sacaron esta versión definitiva, ya está todo actualizado, no se puede actualizar más, ya que el próximo mercado de fichajes sería ya cuando PES 2021 esté en vigencia. Entonces, como siempre, primero les explicaré específicamente qué contenido trae, cuáles son las ligas editadas y qué características tienen estas ligas. Pero ya les adelanto que básicamente está todo, todo licenciado. También les diré qué diferencia este off de oros, luego explicaré cómo se descarga y al final cómo lo van a instalar en su juego. Todo muy fácil y detallado. No sin antes ponderar a los autores de este grandioso Optimum File, todos los editores que conforman el equipo de Editemos Pez. Muchísimas gracias y también les dejaré el link de su Twitter para que ustedes vayan a seguirlos y estén pendientes de sus futuros trabajos con este PES 2020 y el entrante PES 2021. Bien. Primero contenido, tenemos todas las ligas europeas licenciadas, las de Inglaterra, las de España, mejoradas las de Italia, Portugal, Francia, Holanda, Escocia, Suiza, todas. Las segundas divisiones igual, y no solo los uniformes y nombres correctos o logos de los clubes, sino que también con personalización de jugadores, de estos equipos que ya de por sí están en el juego licenciados, y también muchos uniformes adicionales en equipos importantes de cada liga, o sea, cada liga europea que mencioné anteriormente, la de Inglaterra, España, etc., hay equipos que tienen terceros y cuartos uniformes añadidos en todas las ligas, así sea dos o tres equipos por liga, se le ha añadido este detalle. Aparte de la mejora de muchísimas caras. Si quieren datos, hay más de 500 caras hechas, mejoradas en el juego, contando solamente las ligas europeas y selecciones. Todavía no les he especificado las ligas latinas, que también es una barbaridad. Solo con los equipos europeos. Tendrán canteranos del FC Barcelona y Real Madrid nuevos, súper bien hechos, para hacer una gran Liga Master para los amantes de fichar gente joven. Aparte de los fichajes como Brightway, Ansu Fati, que no están por defecto, pues ahora sí los van a tener. Y selecciones que no les he dicho, pero ya les digo, están todas fulas de África, América del Norte, Central, Sudamérica, Asia y Europa. Asimismo, más de 500 uniformes añadidos, o sea, se han pasado, por eso es que se han tardado tanto y solo tienen tres versiones este off, ya que sus detalles son únicos. Ningún off que les he compartido anteriormente tenían estas características. Encontrarán uniformes extras para el Anderlecht, para el Rangers, para el Benfica, para el Porto, para el Sporting, para el Barcelona, la selección argentina, etcétera, un pilo. O sea, como dije, cada liga tiene equipos que tienen uniformes adicionales. Ahora vamos con la Bundesliga, la cual es otra obra fantástica. Los equipos tienen terceras y hasta veces cuartas equipaciones, las caras súper parecidas. También se encuentra el equipo de PES United en oros europeos. Los jugadores originales de la Liga Master también los tendrán en este PES 2020. Este año, para recordar nuestra infancia y jugar con Castolo, Minanda y compañía. Siguiendo con las ligas latinas, empezamos con la liga colombiana. Ya les adelanto que en cada una de estas ligas tengo que especificarle muchas cosas porque les añadieron full detalles. Por ejemplo, esta liga Betplay tiene plantillas actualizadas hasta la fecha con apariencia de jugadores y algunas caras con editor interno, agregados el Boyacá Chico, Deportivo Pereira, que son ascendidos de esta temporada, también agregados 76 kits, 76 uniformes actualizados, emblemas, fotos de estadios, imágenes de sponsor y la rivalidad principal que tiene cada equipo. Seguimos, Superliga Argentina, otra obra maestra que hicieron. Solo esta liga argentina tiene más de 450 faces mejoradas, creadas con el editor interno, incluyendo peinados y apariencias, botines, accesorios, etcétera, actualizados en todos los jugadores. O sea, aquí la sacaron del estadio, se esmeraron full, en parte porque son provenientes los editores, muchos, de Argentina. Entonces casi han estado el número de caras equivalentes a las que tienen en todas las ligas europeas. Súper chévere. Más de 20 uniformes también añadidos en esta liga, sponsors, banderas y muchísimos detalles especiales repartidos. Continuamos con el Brasileirão A y B.
las dos divisiones que se supone que las tiene licenciada Konami, igual que la Argentina, pero le faltaba muchísima personalización. Ahora ya no será así y cuenta con transferencias actualizadas, muchas caras creadas con el editor interno, kits actualizados, extras, terceros, cuartos uniformes, formaciones, tácticas correctas, rivalidades, salas de prensa y mucho más. Finalizamos con las My Club Legends V6 realizadas por Junior Mantis, las leyendas del My Club, para que también tengan en su juego los que deseen. Son tres equipos llenos de leyendas. Dos están ubicados en los equipos clásicos y el otro equipo está en Oros Asia. Listo, terminé de especificarles todo este Optium File base, todo el contenido y como es de costumbre, les dejaré la chance de ustedes escoger cuál liga quieren que reemplace a su liga PLA. O sea, todo el contenido que les nombré anteriormente vendrá en un solo archivo de descarga, dejando libre solamente a la liga PLA para que ustedes elijan si quieren poner ahí la MX, la ecuatoriana, la peruana, etc. Y a los equipos de otros latinoamericanos compatibles con la liga PLA que prefieran. También estarán libres los otros latinoamericanos. Entonces, aquí abajo, aparte del link de descarga del OFF, encontrarán el link del siguiente video que ya están viendo de fondo, llamado Ligas de América Optium File PES 2020 PlayStation 4 reemplazo liga PLA. Bien, en ese video que yo realicé anteriormente, encontrarán todas las ligas americanas que podrán ubicar en lugar de la PLA. Ahí ustedes escogen, ya sea la MX, MLS, ecuatoriana, peruana, uruguaya, paraguaya, boliviana, costarricense, etc. Así que ahí ustedes descargarán la que prefieran, ¿ok? Después que hayan ya descargado esta liga, se irán a ver este otro video llamado Otros Latinoamericanos Compatibles con las Ligas de América, para que se descarguen los equipos de la Libertadores correspondientes a la liga que hayan escogido. Por ejemplo, se descargaron la MX en el primer video, pues en el segundo se descargarán los otros latinoamericanos compatibles con la MX. Si se descargaron la MLS, pues se instalan los otros latinoamericanos compatibles con la MLS. ¿Correcto? Igual en estos videos que les recomiendo les especifico todo, así que no se van a perder. Bien, ya claro eso, ahora sí vamos con la descarga. Van al link que estará acá abajo en la descripción que dice Off Editemos PES VRES. Lo pinchan y los redirigirá a este enlace de Mediafire para que lo descarguen. Una vez descargado, lo descomprimen dándole clic derecho y seleccionan donde dice extraer aquí. Una vez extraído, buscan la carpeta llamada WPES que tiene este Optium File, esa carpeta que tiene mayúsculas WPES, la copian y la pegan en la raíz de su USB. Nada más, tal como ven de fondo, eso es todo en la computadora. Ahora nos vamos al Play y como siempre, antes de instalar un nuevo Optium File, primero borran el que tenían antes, es decir, eliminarán los datos de edición antiguos, aplicaremos la actualización en vivo y finalmente borraremos las imágenes. Así que en el menú principal de la PlayStation 4 iremos a los datos internos del juego, tal como están viendo de fondo, seleccionamos PES 2020 y eliminamos los datos de edición. Como dije, lo están viendo de fondo, les dejaré capturas de cómo yo lo hago. Posteriormente ingresamos al PES 2020 y aplicamos la actualización en vivo. Actualizarán las plantillas de clubes y selecciones. Le damos OK. Importante que luego de instalar el OFF ya no vuelvan a aplicar esta actualización en vivo porque se les perdería cierta edición. Después vamos al menú de Editor, damos en Importar, Exportar y borramos las imágenes que hayamos insertado por algún OFF anterior. Así que dan en Borrar imágenes, seleccionan todos los uniformes, tanto uniforme GP, todas las fotos de estadios, de entrenadores, todos los emblemas de campeonato, todo borran, todo de todo, van uno por uno y ya. Una vez hecho eso y ya teniendo limpiecito el PES 2020, ahora sí vamos a instalar este Optium File. Ponemos el pendrive en la Play y primero importaremos campeonatos. En el mismo menú de Editar, en Importar, Exportar, ahí dice Importar Campeonatos. Presionamos cuadrado para seleccionar todos esos archivos, cuadrado, damos en Opciones Detalladas y luego en OK. Esperamos y ya se importarán los campeonatos. Ahora vamos a importar equipos. En el mismo menú seleccionamos todos con cuadrado, opciones detalladas y marcamos con un visto en la casilla que dice aplicar datos de jugadores y plantillas. Damos a OK, esperamos y listo. El OFF base ya está instalado. Como ven, esta instalación es súper más fácil de hacer que en anteriores, ya que todas las ligas se han editado en sus jugadores. Así que no tenemos una importación primero para equipos que no se han aplicado datos de jugadores y luego para los que sí. Solamente importamos todos los equipos de una sola, súper bacán. Finalmente instalamos la liga que ustedes escogieron
que reemplace a la PLA con su respectiva Libertadores. Como en los videos que les recomendé, explico cómo se instalan, no lo volveré a explicar aquí, pero básicamente es el mismo proceso que hicimos ahorita. Importamos los campeonatos y luego los equipos, aplicando datos de jugadores y plantillas. Ahora, para que quede todo en su lugar, vamos a estructura de campeonato, tamaño del sorteo y configuramos para que hayan 18 equipos en la Bundesliga, 18 en la J-League y 20 en la MX, si es que escogieron MX, o si no, ubican el número de equipos que componen su liga. Yo, por ejemplo, escogí la liga ecuatoriana, que tiene 16, puse 16. Como dije en el video que les recomendé sobre las ligas de América, digo el número de equipos que tiene cada una de esas ligas. Ahora, en el apartado de Europa, aquí mismo en estructura de campeonatos, moveremos manualmente los equipos de la Bundesliga que están en otros europeos, o sea Bayern Múnich, Leverkusen y el Schalke, a la Bundes como tal. Así como muestro de fondo y listo, configurado todo. Ahora bros, antes de finalizar quiero precisarles varios datos importantes que les servirán. Primero, recuerden que siempre para jugar en la pestaña de partido normal deben desactivar la actualización en vivo para que le carguen los datos editados y puedan jugar con todos estos clubes. Entonces presionan el botón de RRS cuando están eligiendo los equipos previos a un partido para desactivar esa actualización en vivo, tal como vieron de fondo, así les cargará el off. Segundo, si no desean tener las leyendas, para los que consideran que se perdería el realismo de la Liga Master, pues simplemente omiten su importación, no instalen las leyendas. O borran la carpeta desde la PC, o pues al momento de instalar el off, eligen todo menos esos tres clubes de las leyendas. Bueno, y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y suscripción en el canal para más contenido así. Escríbanme en comentarios qué tal les pareció esta B3, este Option File de Temos PES. Qué tal esta tremenda personalización. Los estaré leyendo. Y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien, saludos.